Ese sábado 24 de noviembre tenía lugar la tercera recogida de juguetes organizada por el Motoclub Cardíacos a beneficio de la campaña Ningún Niño Sin Juguete. En ese sentido, esta ruta contaba con la colaboración de la Orden de los Reyes Magos, así como el Ayuntamiento de la ciudad. La salida tenía lugar a las 10 de la mañana de la Dehesilla, recorriendo distintos puntos de Sanlúcar, desde Quinto Centenario, Piletas, Calzada, Zona Centro, Bonanza o La Algaida, hasta la Plaza de Toros, a donde se llegaba aproximadamente a las 2 de la tarde. A esa hora tenía lugar una convivencia en el Coso Taurino, motos llegadas desde distintos puntos de la provincia y Sevilla, un acto solidario que sumaba un granito de arena más a esta campaña. Lo hemos conseguido, la verdad que este año hemos conseguido un poquito más, otro granito de arena más, que cada año se va haciendo esto cada vez más grande y más orgulloso de toda la gente que participa en este evento. Cada vez la verdad que se vuelcan más, el tiempo también este año nos acompaña muchísimo, que en otros eventos los años anteriores nos había acompañado, y los motoclubs de la zona se han volcado, y los de Sanlúcar, que también hay distintos motoclubs como motos clásicas y otros dos o tres motoclubs que hay en Sanlúcar. De hecho, todas las empresas que han colaborado en el cartel, con distintas, algunos en enseres, otros en dinero, y se van recaudando hasta que se llega a comprar los juguetes. Pues bueno, la verdad que estamos sorprendidos, ¿no? Porque este año el Motoclub Cardíaco ha hecho un trabajo espectacular. La plaza está llena de motos, de gente, y bueno, yo creo que hay casi el doble de regalos que el año pasado. Y bueno, yo como presidente de la orden, pues agradecer al Club de Motos Cardíaco y a todos sus componentes por esta labor tan bonita que hacen. Y bueno, cada año ya este es el tercer año y yo creo que cada año lo hacen mejor y con más ilusión. Va cada año más, ellos se vienen aquí, hacen el recorrido por nuestra ciudad y bueno, ahora hacemos un almuerzo de convivencia y echamos la tarde aquí, que bueno, para ellos tantos motoclubs de afuera que han venido, pues se une, comenta y la verdad que echamos una tarde muy agradable. Las personas que este año encarnaran a sus majestades, los Magos de Oriente o la Estrella de Oriente, también mostraban su satisfacción. Un evento más y un evento menos, por pena. Sí, la verdad que sí, el espectáculo taurino, gracias también al espectáculo de Carmelo Cuevas, fue un éxito, que tengo que agradecer a Sanlúcar. Y nada, ya que todo el mundo la semana que viene esté en el Asicanta, que se echa un día estupendo, unos precios populares y a colaborar, que ningún niño se quede sin juguete. La verdad es que sí, que mira lo que han traído y darle las gracias y que el objetivo se va cumpliendo. Sí, creo que ha sido un éxito lo que se ha organizado hoy y esto está repleto de juguetes. Aquí estoy yo junto con parte de mi cortejo real. Y espero que los niños de Sanlúcar puedan disfrutar de los juguetes que nos han traído hoy. Yeah.